Chicos, estamos cargando el directo, ¿vale? Ahora os dejamos con la ventana publicitaria y ahora volvemos. Poner esto. Vale, aquí los patrocinadores, para que lo veáis, tranquilamente. Claro, ahora entra alguien, no entiende el chiste y queda un poco raro. ¿Que me escucha bien, Javi? Sí, yo así te escucho bien, sí. Le he dado ya a empezar directo, ¿vale? Le vamos a empezar así. Tú pegándole golpes al teclado y yo interrumpiéndote. Vale, perfecto. Siguiendo el tweet. Vale, bien. Hoy empezamos antes de que Javi escriba el tweet, me parece guay. Menos mal que no te lo dije hace 10 minutos. Ya, pues literalmente hace 10 minutos, así funcionamos. Es gracioso porque hoy la escaleta la hemos hecho por WhatsApp. O sea, cada día es peor. Sí, bueno, no. Si quieres decir que hay una escaleta, mucho amor propio medio ahí, pero Es una palabra muy optimista llamar a escaleta lo de hoy. O sea, sí, a tres palabras en WhatsApp, sí, bastante. Literalmente, espera, voy a leer nuestra escaleta a nuestro público. Vale, voy a leer la escaleta. Por favor. Es. Empieza Javier. ¿Podría ser un buen día para bólidos? Y yo, podría. Le pongo la carita que guiña así, como con cara de interés. Y después la conversación ha sido: otro tema, Javier, otro tema es, ¿de qué hablamos? No hay mucho de lo que hablar. Y yo, uy, que no. Rumores de Hamilton, Williams y las piezas, aplazamientos. Lo de Abiteboul no había pasado todavía, ¿vale? Lo hablaremos también. Hay muchísimo, ¿eh? Y le pongo la vida, especialmente la vida. Y luego la respuesta de Javi ha sido: bueno, es en tu canal, así que haces tú la escalera. Yo solo miro. Yo solo lo miro. No, lo que acabo de poner en Twitter, mira, literalmente mi tweet dice: ¡hala! Espérate, que yo me estoy riendo. Me estoy riendo de ti y yo no le he dado a tuitear. Es que, claro, es que. A ver. Es que esto. Esto es demasiado chapuza. Yo creo que hay un límite que no se puede pasar, ¿eh? Yo creo que esto. Te juro que me estaba riendo de ti y miro mi pantalla, ¿sabes? Y veo que está el tuit escrito sin darle a tuitear. Y ahora lo hemos tuiteado a la vez, somos tontísimos. Y yo no te he mencionado, ¿sabes? Ni siquiera, ¿sabes? He puesto el link en tu canal y... Esto es un desastre, Javier. Esto es un desastre, es un desastre. No pasa nada. Javier, no nos van a llamar nunca a jugar a Rust con Ibai haciendo esto. No. No nos van a llamar nunca. Se me hace muy raro verte... Es que lo estoy viendo a él... Es verdad, explicamos la historia, ¿vale? Como el Discord es un sitio extraño y mi cámara más. Entonces, antes hemos... Normalmente esta escena lo hacemos... ¡Muchas gracias, Vero! Por esa suscripción. De... ¿Cuánto? ¿Cuántos? 7 mesazos. ¡Qué grande, Vero! Unos buenos bólidos para volver a la rutina. Muchas gracias. Os explico la situación, ¿vale? Normalmente cogemos llamada de Discord, ¿vale? Yo capturo la llamada de Discord. Pero hoy era uno de esos días en los que la cámara de Discord me sale negra. Y parecía Batman, ¿vale? Solo se me ve la cara. Y era una cosa muy siniestra. Realmente solo se le veía la cara, ¿eh? Claro, entonces he quedado muy siniestro. No he sido capaz de haber dicho: mira, Javi, te cojo a ti, te pongo tu cacho de ventana de Discord en un lado y yo me pongo la cámara por encima. Entonces Javi no me está viendo y si me ve será por el directo en diferido. La comunicación normalmente es súper fluida entre nosotros. Hoy igual es algo menos. Así que nada, esa sería la historia. Os explico. Explícate. Javier, después de leer nuestra escaleta, de hacer spoiler a toda esta gente, yo creo que lo suyo sería empezar hablando de lo que realmente le importa ahora mismo. No voy a decir a toda España, porque igual es abarcar mucho espacio. A ver, pero sí media España y media Latinoamérica. ¿Qué te han traído, Reyes, Javi? No sabía si iba a salir con la nieve, ¿Sabes lo que no me han traído? ¿Qué te han traído? ¿Qué no te han traído? Lo que no me han traído es un despido, que sí que le ha caído a Mr. ¡Wow! ¡La hilación! ¡Wow! ¿Has visto? Aprendo el mejor, tío. Así que... ¡Qué bueno! Y ha ido a una velocidad... ¡Qué bueno! Es buena. Muy raro, tío, verte en diferido. Es muy raro. Es muy raro. Tú olvídate. O sea, yo casi que te recomiendo que pares el directo, el vídeo del directo, porque va a ser peor. Que ya, me veas, que es me veas cierto, en... Es cierto. O sea, creo que va a ser casi mejor. Increíble, venga, vale. Macho. El Javier, ¿cómo hila, macho? Pues sí, no, vale, sí. Si quieres empezamos hablando de eso, porque... No, era una pequeña broma, joder. Pero ya está bien lanzada y me ha molado. El caso, si alguien está un poco despistado, ¿vale? Cyril Abiteboul, que hace un mes o dos le ascendieron como a nuevo CEO de Alpine, no sé qué, de direcciones comerciales. ¡Muchas gracias, Serafinia! Algunas suenan y otras no. No sé por qué pasa. Me encanta porque, claro, yo solo te escucho a ti, entonces solo te claro, escucho cantar. Vale. Tiene que ser horrible. Muchas gracias, Serafine, por regalarle esa suba.
¿A quién ha sido? A Gixer. Muchas gracias, Serafina, ya lleva 21 subs. Qué grande. Lo que te decía, para los despistados, a Abiteboul lo ascendieron hace un mes o dos, ¿vale? A CEO de Alpine, como que iba a dejar de estar en el paddock, pero como que iba a dirigir la marca desde una forma más alta, digamos, de una esfera más, más alta. Bueno, pues ahora han dicho que está tan alto, ha subido tanto, que se ha tropezado y se ha quedado fuera del grupo Renault. Van a poner a un nombre que no me acuerdo, la verdad. No, no lo tengo a mano, lo siento. Si lo dije aquí en la chat, es que no lo tengo a mano, o sea, no voy a mentir. Pero vaya, a un señor que no se llama. El ratón por ahí en medio, tío. ¿Qué hace el ratón ahí, tú? Ya está. ¿Dónde se ve el ratón? ¿Está por ahí? ¿Se ve en pantalla? ¡Hala, qué dices! Esto es un desastre. Lili Iglesias, muchas gracias por activar el tren del hype. Cuanto peor lo hagas, mejor va para la gente. O sea, lo que sí que activa es el tren de las chapuzas, tío. Este directo es un despropósito. A ver, en nuestra defensa, Javier. No, nuestra no, yo no estoy al mando del directo, ¿eh? No, hace mucho tiempo que no hacíamos un directo. Broma, en serio. Muchas gracias, Bobap7, por esa suscripción con Prime, madre mía, qué locura. A partir de ahora voy a hacer todos los directos mal para que se suscriba la gente. ¿Hay alguna razón por la que no están hablando mucho hoy? Pero bueno, al menos salen en pantalla, ¿vale? Yo creo que algo es algo. No, se hablaba de que en Alpine iba a entrar David Ebrivio, que era un tío Javier, experto en motociclismo de la sección Bólidos y lo que surja. ¿Qué opinas de la gestión de David Ebrivio al frente de Yamaha durante los últimos, creo que han sido 10 años? Mis conocimientos de motociclismo se aproximan a los F2. Vale, suficiente. Analízame. ¿Cómo dirías tú, David Ebrivio? ¿Cómo lo ves tú? Al final no va a ser el que dirija esto, ¿eh? Ah, era Suzuki. Era Suzuki, empezamos mal. Era Suzuki, venga, yo lo vi en la tele, coño. Digo, este que está diciendo. No sabe ni él lo que está diciendo. Muchas gracias por esos 20 bits. Que mal, lo escuché en la tele y digo, pero ¿y Suzuki? Y digo, vale. No sé qué relación puede tener. Suzuki, Suzuki, vale. Suzuki, vale. Suzuki, vale. Vale. Esto se ha convertido en una especie de directo a ver cuántas cosas se pueden hacer mal, ¿no? O sea, una tras de otra. Míralo, se descojona el tío. ¿Sí? Ay, es que de verdad. Ah, pero ¿sabes lo que sí puedo hacer, Javi? Espérate. Mira, se me ha ocurrido una idea. Lo que sí puedo hacer, es que tú veas mi cámara, la que no estoy usando. Está bien eso. ¡Hala! ¡Ahora salgo yo! Espérate en el directo dos veces, pero espera. Esto es la cuna del egocentrismo. Bólidos de lo que surja, Juan Alfonso con Juan Alfonso. Espera, espera, espera. Por favor, haced clip de esto, por favor. No. Espera. Estas son las verdaderas ventajas. Tener a dos Juan Alfonso en el mismo directo. Espera. Yo los puedo solucionar. Esto es la cuna del egocentrismo. O sea, yo ya sabía que tú el ego lo tenías altito, pero esto se me escapaba de las manos ya, ¿eh? No. Vale, ya está, solucionado. Ahora, ¿tú me ves a mí? Ahora, ¿tú me ves a mí? Aunque sea de lado. Te veo doble. Ah, vale, ahora. Y ahora ya, vale. Ya está, solucionado. Ah, vale, ahora sí, perfecto. Me ves solo de lado, vas a ver que miro para allá, pero bueno. Ya, sí, es un poco extraño también. Es como si no me estuviera haciendo ni puto caso. Estoy hablando y está el tío ahí mirando. Es peor todavía. Es directamente a propósito. Pues increíble, madre mía. Ay, ¿sabes qué es un despropósito? La carrera de Abiteboul. Vamos a acabar ya con este tema. Que el hombre, a ver, ya más allá de que la hayan despedido, que no. A mí, Javi, como jefe de Fernando Alonso, me hacía muy poca ilusión este muchacho. Muy poca. Era lógico. La verdad, porque, ojo. Que no ha estado mal Renault, ¿vale? Y que este año, yo he visto, creo que ha sido la mejor temporada de Renault. Incluso aunque haya sido su mejor posición en constructores, yo es la temporada que mejor sensación me ha dado más Renault desde que volví a la Fórmula 1. Pero claro, yo creo que hay movimientos como el de fichar a Ricciardo en 2019 y poner en deuda a todo el equipo por pagarle 20 millones de euros por temporada, que mucho sentido no han tenido. Cuando no tenías un coche competitivo, tener un piloto como Ricciardo, un poco absurdo. Ya. No, yo, a ver, a Abiteboul. Yo es que, en realidad, hasta el año pasado, o sea, mi pensamiento a Abiteboul no podía ser más malo. Sí. Pero es verdad que este último año, o sea, incluso este año han tenido sus momentos de risas, ¿no? Que nos dan siempre en carrera, que sí, estrategias y tal. Sí. Pero es verdad que este año el equipo ha ido bastante bien. Y yo he dicho, hostia, a lo mejor el tío también sabe hacer cosas, ¿no? Sabe hacer cosas bien. Entonces, yo no estaba tan preocupado, de verdad, ¿eh? O sea, porque Alonso estuviera bajo las órdenes de Abiteboul. Ahora, que lo han echado. Entonces, van a fichar, o sea,
¿A quién has dicho que van a meter? Perdona. Mira, ya lo voy a buscar porque ahora me siento mal. Es que, al final, no, imagínate que el que entra. Bueno, no sé quién va a entrar, pero. No sé quién va a entrar en esta mierda. No, pero se puede hacer peor en Abiteboul, te digo. O sea, no, lo que te quiero decir es que Abiteboul realmente, con sus cosas, pues tío, en el último año Renault ha estado muy bien. Sí, o sea, yo es que creo que claramente es el mejor año de Renault, incluso, vale, bueno, sí, sí, quedó cuarta en 2018, vale. Pero, no, pero este año la sensación era distinta. Claro. Este año la sensación era de estar ahí arriba, o sea, incluso en podio, ¿no? Ya hemos visto. Claro, eso es. Laurent Rossi, el director de estrategia y negocios del grupo Renault, va a ser el nuevo CEO de Alpine. Lo que pasa es que a su vez puede que al que veamos en el paddock sea del que se habla del David de Brivio, ¿vale? O sea, se supone, la historia es, para los despistados, hace unos meses, yo creo que fue hace unos meses según acabó la temporada. Muchas gracias, Jakuba, por esas dos suscripciones regaladas. No será por lo bien que está poniendo el directo. Sí, ya está mejorando. Mejorando, mejorando. Muchas gracias por regalárselas a Otap Erganif y a Aupa 78. Muchas gracias a Jakuga especialmente por regalar. Oye, Jakuga, tú tienes el VIP, ¿no? Ya sabéis que aquí regalando subs os lleváis el VIP. Y si no, te lo doy, Jakuga. ¿Qué es el VIP, Juan Alfonso? ¿Qué es el VIP? Ah, ya lo tiene. ¿Pero qué es el VIP? Hombre, una de las ventajas, si te lo explicara, tendría que matarte justo después. Demasiado, ¿no? La gente no debe saber lo bueno que es la ventaja esa, ¿no? No, digamos que es cuando alguien... Yo tengo una regla, es si regalas suscripciones te llevas el VIP. Y si se la regalas a un piloto... No, es regalando 5 suscripciones o una suscripción a un piloto de Fórmula 1 que tenga cuenta en Twitch. Y te sale un iconito al nombre con el VIP. ¿Ah? Es que tengo suscritos a Latifi, a Grosjean en este momento, creo, y a Russell. Cosas de... Algún día fliparán cuando entren en su cuenta de Twitch. El caso. Historia de Abiteboul y ya pasamos a otro tema. Que nos estamos enrocando con Abiteboul, tampoco es tan importante. O sea, tampoco es para nada. No va a quitar el sueño. No nos va a cambiar la vida. A este chico, hace 2 meses, cuando acabó la temporada, hace un mes más o menos, le anunciaron como nuevo CEO de Alpine. ¿Eso qué significa? Que iba a dejar de estar en el paddock, a lo mejor tan al corriente, y que se iba a encargar de gestionar lo que era la marca Alpine. Después, después llega esto y ahora se va afuera, resulta que se va afuera. Y se habla de David de Brivio, que es el tío este de Suzuki o Yamaha, ya ni me importa dónde estuviera, sí. Que es de las motos, viene de las motos. Suzuki. Le dicen que le van a poner, esto no es oficial, pero lo que sí es oficial es que ese puesto de CEO que tenía Abiteboul, que le habían dado, lo va a ocupar Laurent Rossi, ¿vale? Así que ya está. Decisión de Luca Di Meo este, que desde que entró hace unos meses, ha tomado como 15 decisiones distintas. Yo no sé. A mí mucha confianza no me da, ¿eh? ¿Y has visto los colores, tío, del Alpine? Ah, se filtraron un poquito por encima el azul con la bandera. La bandera gabacha. Ver a Fernando Alonso que volviendo a la Fórmula 1. Bien. Verle con una bandera francesa. Joder, macho. Alegre, pero no mucho. Alegre, pero no mucho, es la definición. O sea, tú imagínate que gane el tercer mundial con un coche con la bandera francesa. Prefiero que quede segundo. Cuidado, que no, hombre, es verdad que... A ver, que no es que sean feos los colores, pero claro, esa combinación... No, yo fuera broma, más allá de nuestro odio absolutamente racional a Francia, no es muy bonito el coche. O sea, creo que hay formas más bonitas de integrar la bandera francesa en un coche, ver, que no me parecen unos colores feos, que eso. El coche aún no lo han enseñado, o sea, los colores se intuyen, han hecho algún vídeo así tal, pero a lo mejor la livery al final, no sé, con esa base de colores, pero puede estar guapa, no sé. Pero ¿sabe? O sea, la lógica sería pensar que va a ser como los coches estos de la Fórmula Alpine, que ahora se llama Fórmula Alpine, ya no se llama Fórmula Renault. Sí, que son, yo he visto. Has visto, como sea, como eso a mí me decepciona. A mí eso no me... Joder, pero yo creo que los pueden cambiar, joder, que la Fórmula 1 al final, no tiene que ser una copia, ¿no? Por poder, puede tener la base de colores, pero no sé. Por poder pueden cambiarlo, pero si quieren mantener una línea gráfica, digamos, a nivel de estructura deportiva, tampoco la cambiarán muchísimo. Sí, pero se puede mantener la línea gráfica y que no sea una copia. O sea, me refiero, mantiene el estilo, la base de colores, pero no tiene... No, es que la foto que yo he visto no me gusta casi nada. A ver, no es horrible y... No, no es horrible, pero... Hombre, es cierto que no hay coches azules ahora en parrilla. Puede destacar por ahí. Bueno, contamos al Red Bull como coche azul, ¿no? Pero... A ver, digamos que destacar no siempre es para bien, ¿eh? O sea, a lo mejor es muchísimo. Puede destacar y se ve una mierda, ¿no? Eso sí, está claro. Muchas gracias, Serafinier, por esas 5 subs. Madre mía. Este ya come para todo el mes, ¿eh? ¡Buah! Hoy cenamos. Don't go. Qué grande, Serafinier. Le han caído Alfa Rojo 5 a Titeadísimo.
Kijun Toko y Oprufi, que este es conocido, o Loprufi, creo que siempre se lo pronuncio mal. Con este chico hablo alguna vez y creo que cada vez que le leo es distinto. Y a Jen XE. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Serafinier, de verdad. Qué grande, no te puedo dar otro VIP. Cuando inventen el VIP 2, te lo doy. En fin, aparcamos ya tema Abiteboul. No es tan interesante más allá de las dudas que a mí me genera tanto movimiento en el equipo en el que va a correr Fernando Alonso el año que viene. Me gustaría que estuviera más tranquila la cosa. que estuviera todo un poco más calmo. Pero bueno, pasemos a hablar de otros temas. Javier, vamos a por la miga gorda. Vamos a por la polémica. Vamos a por el clickbait. Porque este será a lo mejor el título del Bólidos luego en YouTube. Será... A ver, que yo lo vea. ¿Qué crees que es lo más clickbaitero que hay ahora mismo? Fácil. Espérate que mire la escaleta. No sé, la verdad es que no sé, tío. O sea, ¿qué me puedes decir? ¿Me puedes hablar de...? Hay un piloto. De Hamilton. Hay un piloto. Que ahora es Sir. No hemos hablado desde que es Sir, tío. Ah, bueno, Sir. Hostia, perdón, no hemos hecho bólidos. No hemos hecho bólidos. Alfonso, hay que hacer una reestructuración de la imagen esta de bólidos y poner algo. O sea, hay que hacer honor al ser. ¿Sabes lo que me jode? ¿Qué te jode? Que no podemos hacer la sección hoy de álbum porque no la ha hecho mal en el último mes. Lo ha hecho muy bien, la verdad. No podemos quejarnos. En fin, a ver. Hablamos de la movida de Hamilton. Yo ya os digo, ¿vale? Y esto lo he dicho. Ni aunque Mercedes anuncie de forma oficial que Hamilton no sigue, me lo voy a creer. O sea, ni aunque salga Mercedes. Sale Mercedes ahora y dice: George Russell será el compañero de Valtteri Bottas en 2021. Y Hamilton se retira. Thank you, Hamilton, for all the best moments. Y yo le contesto al tweet: fuente. O sea, yo no me lo creo. No me lo creería. Y de hecho, ha salido un medio. Yo no conocía. Yo este medio no lo conocía, ¿vale? Si alguien lo conocía de antes del tweet de hoy, que me lo diga. Pero es que. Espera, a ver si lo encuentro. Aquí. El medio se llama Odds Changer, ¿vale? Una cuenta verificada que yo me he metido y, a ver, que tiene 120.000 seguidores. Yo qué sé, no es yo, ¿vale? Está bien saberlo eso. Pero es que, claro, empezaron un artículo con la frase: numerous reports are claiming that Lewis Hamilton could be seen, nanana. O sea, numerosos reportes, numerosas informaciones. Perdona, numerosos no. Cuatro tanaos es lo típico, que he leído yo hasta ahora. Sí, como si salimos tú y decimos: hemos escuchado a mucha gente decir que Alex Albon y Ferrari, ojo. O sea, es una tontería como un sol, ¿no? Pero bueno. Como cuando dices: no, mucha gente me ha pedido este vídeo. En realidad no lo ha pedido nadie, ¿eh? Pero tiene ganas de subirlo. Efectivamente. Eso lo he hecho yo hoy porque he subido la canción, la de la intro de los directos y de Fórmula Fons, la que uso en la otro. Y la he subido y he dicho: mucho me lo habéis pedido. Yo creo que no me ha pedido nadie. Pero luego entro en Discord y he visto que en el general, justo 10 minutos antes, me lo había pedido un chico. Mira, y he dicho: ¡hostia! ¡Hostia, increíble! Pero sí, a ver, yo ya digo, obviamente también hay que decir, Hamilton y Mercedes están dando lugar a que haya estos rumores. O sea, aunque parezca algo sin sentido, estamos llegando a la mitad de febrero, a la mitad de enero, y este tío no tiene contrato. O no sabemos si lo ha firmado o no, porque yo, ahora lo discutimos, Javi, a mí me cuesta creer que no lo haya firmado ya, y que estén esperando algún tipo de golpe de marketing, alguna estrategia especial para anunciarlo. No sé cuál, pero yo me estoy esperando alguna especie de reportaje que termine con la firma del contrato. O sea, que esté ya firmado y que hagan algo como muy loco para anunciar la renovación. Vale, entonces, estamos de acuerdo todos, supongo, en que, por supuesto, que se va a firmar. Que, o sea, no hay duda de que no va a firmar. Yo creo que es a estas alturas, igual que te decía en noviembre, que 1% de posibilidades, yo creo que ahora lo podemos subir al 10%. De que no firme. O sea, es verdad, al final va pasando el tiempo y dices: joder, es que las dudas están. Pero... Es que me parecía tan torpe por su parte... Cuando está a tan solo un campeonato de superar a su macro. Es que cuesta mucho que tenga sentido. Pero claro, es que obviamente vuelvo a lo mismo. Es que estamos en enero, tío. Ya. A lo mejor es que también puede ser lo que tú has dicho. Que esté ya firmado y que estén preparando a saber qué. Yo, claro, ¿tú no ves una opción de que hagan alguna especie de reportaje hasta de broma o algo así? Que sería un movimiento de marketing arriesgado. Pero que a lo mejor lleguen. Y anuncian a Van Dorn para el primer Gran Premio del año como compañero de Bottas. Y llega, y como ya está Van Dorn acostumbrado a no correr. ¡Qué cabrón, tío!
Pobre Stoffel, tío. Llega y pone. Yo lo tengo, tío. Primera sesión de libres. No se ve en ningún momento a nadie, ¿no? Se ve solamente un piloto Mercedes con un casco, tal. Te dicen todo el rato que es Van Dorn y cuando acaba la sesión se quita el casco y es Hamilton. Y después sale Toto Wolff con el contrato firmado. Eso sería increíble. Solo por el hecho de que estás pisoteando a Stoffel. Sí, sí, bueno. Eso, ¿no? Bueno, ya Van Dorn es la única forma que queda de humillar a Van Dorn. O sea, es la última que le queda. Ya no, más no hay. Sería increíble, ¿eh? Eso. O piensa, pueden estar haciendo a lo grande una serie de Netflix. La renovación. Eso sería la hostia ya. Es que, no, claro, yo pensaba que se iba a anunciar la renovación normal en la temporada y que luego en Netflix habría un capítulo especial. Pero es que ahora lo que sí empieza a creer en serio es que esta renovación se va a anunciar en Netflix. O sea, rollo lo de Griezmann cuando dice lo de no me voy al Barça. Pero... cuando el año aquel del Atleti y tal que... ¿Tú te refieres en el Drive to Survive? O, te lo juro, creo que va a ser en el Drive to Survive. Es que, o sea, que... No, no, no. Y que se anuncie ahí. Puede ser, perfectamente, no, porque... No, yo decía de broma, en plan, hacer una serie de esto, pero obviamente no. Ya, ya, o sea, no, pero... Pero sí que... No, no, pero lo del Drive to Survive sí que es completamente asequible que entren ahí. Pero claro, estamos hablando de que... Se están pasando ya con el tiempo, también te digo. Es que ahora mismo no hay fecha para Drive to Survive 3, que yo sepa, lo primero. Y lo segundo, joder, es darle mucha importancia a Netflix, ¿no? Quiero decir, tanto paga Netflix. Porque es que además la Fórmula 1 tiene acuerdos con Amazon. Que esto podría ser en Amazon Prime. Cierto. O sea, quiero decir... Cierto. A mí me extraña. ¿Qué hace todavía el Drive to Survive en Netflix? Debería estar ya en Amazon. Supongo que firmarían por unos años, firmarían con Amazon después, y cuando se acabe el contrato con Netflix sería en Amazon Prime. Supongo, ¿eh? Supongo. Hostia, pues se va a liar, ¿eh? En Amazon van a hacer ahí de todo. Se van a inventar las estadísticas. El neumático de Hamilton pinchado en Silverstone está al 90%. El neumático, tío. Es el peor gráfico de la historia, ¿eh? O sea, de verdad. Es que ¿Qué cifra ponía? ¿Un 20% o algo así? Que... En el de Silverstone no me acuerdo, tío. No, pero es que además lo pone al revés que en el juego, date cuenta. En el juego te pone porcentaje de grabación y esa gente pone lo contrario. Pone lo que les da la gana. Pone lo que les da la gana y igualmente lo pone mal. Ya, Marco Gerti, y nosotros te anunciamos que no has estado al principio del directo. Que dice que acaban de anunciar que Abiteboul va de Renault. Pues anda que no hemos empezado hablando claro y llanamente de eso, sin ningún tipo de inconveniente, Javier. Muy extendidamente, las cosas como son, pero bueno. Sería increíble. No, pero eso, lo de Hamilton, yo ahora lo digo totalmente en serio. La opción de un último capítulo en Drive to Survive, que se llame La Renovación simplemente, y sea un especial de todos los momentos por los que ha pasado Hamilton este año, la lucha de Black Lives Matter, el no sé qué, tal. Sí, porque de campeonato no hay mucha emoción que dar. Bueno, pues se la inventa, ¿no? Dice, wow, Bottas estuvo muy duro en una carrera, madre mía. En una, sí, por ahí suelta, no me acuerdo ni cuál era. Bottas empezó la temporada muy fuerte, yo dije, no sé yo si voy a poder con esta presión. Y luego me di cuenta que sí, como en los últimos 3 años. Sorpresa. Y Bottas ahí una entrevista a Bottas diciendo, madre mía, lo he intentado todo, no he hecho absolutamente nada, no sé qué más hacer. Ojalá acabase ya, ¿no? Como la carrera de Turquía, ojalá fuera menos. Sí. Quedan 4 vueltas, ojalá madre fuera menos. Increíble. Qué triste fue aquello, tío. A ver, y esto ya es un debate, mira, porque hay que hacerse la pregunta. Lo que dice aquí Pir15 en el chat, si Hamilton no renovara con Mercedes, ¿Creéis que Ferrari y Red Bull podría hacerle un hueco, pasaría de él? Yo creo que no es que pasaran de él, es que los equipos ya están cerrados, es que Hamilton pide mucho dinero y yo creo que si no sigue en Mercedes es para retirarse. O para tomarse un año o dos sabático y ver qué pasa, pero casi que veo más la opción del retiro. ¿Qué sentido tendría que Hamilton aceptase cualquier oferta que no fuera del equipo Mercedes? Es que ninguna. ¿Y qué sentido tendría que ahora Ferrari dijera, ah, pues me lo traigo? Ya. Tampoco, no sé... No, es que es lo que has dicho, la plantilla está completa, es que no puedes. Sería muy extraño, es que no son alturas tampoco para hacer un cambio de coche. O sea, que el mínimo sería ver si en 2022 tendría algo. Que ahí a lo mejor sí que Ferrari diría para 2022 u otro, o Red Bull. Pues oye, vamos a ver si la compramos. Pero es que no tendría sentido, o sea, no tendría sentido. No tiene sentido. Además que es que literalmente Hamilton tiene un equipo que está funcionando en torno a él. Para él, exacto. Es que no tiene ningún sentido. Es que no hay un equipo más vinculado con un piloto. Yo recuerdo muy pocos equipos tan vinculados con un piloto. Como el caso de Mercedes, claramente. Igual que Ferrari. Pero Ferrari no se ha vinculado nunca tanto con ningún piloto. No, ya, porque Ferrari es distinto. Ferrari te diría, Schumacher en su época quizá fue la... No, sí, yo he dicho Schumacher-Ferrari, pero que... Ah, Schumacher, no lo he entendido, perdón. Probablemente ni... O sea, por cómo es Ferrari, había un vínculo con Schumacher, obviamente. Pero esto yo creo que va a otro nivel, ¿eh? Es que Mercedes
le ha entregado casi las llaves a Hamilton del equipo, ¿eh? Sí, no sé, yo creo que, joder, más no se puede vincular con un... Más no se puede vincular con un equipo. No sé, yo ya digo, por ir dejándolo aquí el tema, yo no me lo creo que se vaya a ningún sitio, la verdad, no tiene ningún sentido. Creo que simplemente sean estrategias para intentar conseguir la mayor cantidad de dinero posible, que yo creo que se la merece, lo que le paguen. Porque claro, mucha gente habla, Javi, y esto también es un buen debate, que es que Hamilton está pidiendo mucho dinero, tal y como están las cosas. Cuando Mercedes está perdiendo dinero, sí, pero es que a lo mejor el porcentaje de ganancias de Mercedes sin Hamilton bajaría bastante. O sea, quiero decir que al final las ganancias del equipo Mercedes en gran parte son gracias a Hamilton. Entonces tampoco, obviamente, yo creo que esto es el típico debate de sí, está bien, estamos en una situación delicada, pero si aquí va a seguir entrando el mismo dinero, no quiero quedarme con menos porcentaje. No sé si me explico, ¿vale? Tampoco es tonto. O sea, quiero decir... Me acuerdo que un debate muy, muy parecido salió con Messi el Barça en verano. Sí, igual. Porque, claro. O sea, a ver no dónde iba a vender, de dónde iba a vender el Barça camisetas a media China si no llevaran un Messi pegado detrás. Pues eso. Entre otras cosas. Entonces, no, a ver. Yo creo que Hamilton va a firmar. O sea, si le dicen en un momento dado... ¿Tú crees que de verdad si le dicen, mira, bájate un... O sea, no mucho, pero bájate un poquito? Yo creo ahora que va a esperar a última hora. Va a esperar a ver si llega la última renegociación, porque a lo mejor es... vale, me pagáis menos, pero de porcentaje de mis derechos de imagen me quedo un poco más y algo ajustarán para que al final gane lo mismo. Y insisto, creo que Mercedes, mucha gente habla, no, pues ponen a Russell y ya está, que ha demostrado ser casi igual de rápido. Independientemente de eso, que tampoco, porque Russell habría que verlo un año entero, que es verdad que Sakir estuvo espectacular y tal, pero dudo mucho que ya el primer año estuviera a nivel de Hamilton. Es que la figura de Hamilton trasciende el automovilismo, trasciende la Fórmula 1. Es top 10 seguro, y diría incluso más, deportistas más mediáticos del mundo. Y me atrevería a decir top 6, top 7. O sea, se me ocurren Messi, Cristiano, LeBron James, Rafa Nadal. Bueno, Fernando Alonso le podemos meter ahora que va a volver, pero es verdad que este añito ha podido perder, estos dos años ha podido perder fuelle a nivel mediático, obviamente. Yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que no. Que yo no le metería, yo tampoco, ahora mismo no. Hace dos años sí, pero ahora mismo quizá no le metería. Neymar, o sea, top 10 seguro. Top 10 seguro. Lewis Hamilton. Claro, es que sí, estás perdiendo a un tío. No. O sea, de la Fórmula 1 a día de hoy es el representante, ¿no? Por así decirlo. Y por ejemplo, el equipo Mercedes a nivel de merchandising, que a lo mejor no es la fuente principal de los equipos de Fórmula 1. El porcentaje de merchandising que vendan de Bottas y de Hamilton igual es 95-5, ¿vale? O sea, yo no sé quién compra merchandising de Bottas. Igual, no sé. Pobre Bottas, tío. No sé. Pobre, hombre, alguien se comprará. Yo si veo barato una camiseta de Bottas, yo me la compro, ¿eh? Es que realmente cuando compro merchandising de Fórmula 1, no suelo comprar de pilotos. No. El equipo en general y ya está, sí. Claro, no, en el caso de Mercedes, por ejemplo, yo tengo cosas de Mercedes, pero no son de Hamilton ni de Bottas. A lo mejor si me quiero comprar una camiseta, el año que viene sí que va a caer fijo merchandising de Alpine Alonso y de Ferrari Sainz, seguro. ¿Y la gente que estos seis meses desde que se anunció se ha comprado merchandising de Renault? ¿Qué? Buah, chaval, ya ves. Ahí me cachis, ¿eh? No, yo pensé que espera el año que viene, yo pensé, espera el año que viene a ver qué pasa. Ahí me cachis, ¿eh? O sea, sí, pero es que además Renault ha estado muy lista, ¿eh? Porque le empezó a vestir desde el primer día con los colores, tal, y no anunciaron lo de Alpine hasta un mes después o dos, o sea que... Sí. Estuvo muy lista, macho. Estuvo muy lista. Qué salados. Qué salados. No necesitan a un piloto a nivel de Hamilton para ganar constructores ni piloto. Ya, pero es que no hablo de eso, Valdici. No hablo de eso. Sí, él dice que va más allá de lo que es el deportista como tal. No hablo de eso. También te digo que ojito que este año con otro como Bottas al lado, a lo mejor Mercedes no lo gana tan sobrado, ¿eh? Dos Valtteri Bottas ahí con el Mercedes y... Ahí pegándose por... Puede ganar, ¿eh? Pegándose por ver quién deja pasar al otro ahí. Ay, no, que se Valtteri James, en la otra radio, Valtteri James. Y ya no sabe qué hacer. No, hombre, es verdad que Russell, si lo suben a Mercedes, estaría la duda, porque es verdad que lo que hizo al final era una carrera en Bahrein, que la hizo muy bien, sí. Pero bueno, es verdad que un campeonato hay que ir a un nivel más. Es otro rollo. Tienes que estar durante toda la temporada muy, muy regular. Eso es. Que es muy joven para... A lo mejor lo hace, lo subes y lo hace, no lo sé. Sí, o sea, lo suficiente para ganar. No te digo llegar al nivel de Hamilton, no, pero... Para ganar a lo mejor sí que le da, pero es un riesgo que para qué vas a correr. No, y que, hablamos de que el equipo perdería muchos recursos también, porque por ejemplo lo que dice aquí Godarsito, es que si se va a Hamilton van a perder sponsors. Tommy Hilfiger, por ejemplo, está por Hamilton. Por ejemplo, la primera marca que se me viene a la cabeza. Sí, no, y que al final es como si pierdes un activo muy gordo, o sea, las marcas van a decir, hostia, ¿sabes? Es que sin Hamilton ya, uff. ¿Qué es eso? Claro.
Además, Hamilton, que se involucra, Hamilton, que se involucra tanto en movimientos sociales, en causas y tal, es que eso atrae mucha gente de fuera de la Fórmula 1, ¿eh? Sí, sí, sí. Gente que a lo mejor dice, pues me voy a comprar la gorra de Hamilton, aunque me la sude la Fórmula 1, porque estoy súper a tope con sus causas. O sea... Sí, sí. Son cositas, macho, son cositas. Pero bueno, en fin, que ya veremos qué pasa. Yo ya digo, yo... Vamos a dejar aquí nuestra teoría, Javier. Vamos a dejar aquí nuestra apuesta, ¿vale? Venga. Yo digo, y esto sí, te juro que no lo digo de broma, aunque pueda sonarlo, que al final me creo lo de que lo anuncia de Drive to Survive. O sea, voy a apostar por creerme eso, porque si no, ya lo habrían hecho. O sea, no, no veo yo que de aquí a una semana te ponga un tuit Mercedes simplemente de que Hamilton renueva. Se van a esperar a hacerlo en un capítulo de Drive to Survive. Y que ya está firmado, ¿eh? Porque esto estamos hablando de que estaría firmado en noviembre, a lo mejor, o en diciembre. Sí. Y que lo anuncian ahora. Sí, sí. O sea, no, no, yo también lo firmaría, porque es que no hay otra explicación para retrasarlo tanto. Y va a firmar. Es que yo tengo en mi cabeza seguro que va a firmar. Entonces solo tengo que buscar por qué no se ha anunciado. Yo creo que esa opción es la más... Vale, la más ¿y tú cómo crees que se anuncia? ¿Te la juegas también a Drive to Survive? A ver, que puede ser que puede ser que la semana que viene ponga Mercedes un tweet y ya está, y que resulte que lo firman ahora y ya está, pero... ¿Cuándo se debería haber, en teoría, renovado? Las noticias están en que después del Gran Premio de Turquía... No me acuerdo. Creo que sí, Turquía, no sé. Daimler frenó la renovación. Se iba a hacer ahí, ¿vale? Pero era cuando se hablaba de los 40. No, de los 50 millones por 3 temporadas o algo así. No me acuerdo la cifra. O. No me acuerdo. Bueno, mucho dinero. Y Daimler lo frenó. En ese momento, Daimler era la propietaria de gran parte del equipo. Pero es que desde que acabó la temporada, Toto Wolff, Daimler e Ineos poseen la misma parte de Mercedes. O sea, tiene cada uno un 33%. Es decir, desde ese momento ya no creo que solo Daimler pudiera frenar la renovación de Hamilton, porque si es un 66% frente a un 33%, porque Toto Wolff claramente está a favor de la renovación de Hamilton, no debería haber ningún problema. ¿Qué pasa? Que la posición de Ineos no se sabe a día de hoy. Pero vaya, me cuesta mucho creer que no vayan a, que no prefieran subir a Hamilton. Lo que pasa es que a lo mejor están renegociando términos de alguna manera, y es lo que está frenando todo. Pero yo creo que desde el momento en el que se anuncia la tripropiedad, digamos, de Mercedes, del 33% de Toto Wolff, de Daimler, que es la supermarca que engloba Mercedes y otro tipo de marcas de coches, y Ineos, que es el patrocinador este del ciclismo que te mola a ti, Javi, yo creo que desde ese momento ya si no firmó a palabra la renovación de Hamilton. Es que hace muchísimo tiempo de Turquía ya. Yo creo que no me entra en la cabeza que no sea eso. Y ojo, que puede ser también, o sea, lo que has dicho aquí, no sé quién lo ha puesto, Boba, que se anuncia en un especial de Prime. Ojo, que tampoco lo descartes, ¿eh? ¿Le van a hacer la competencia a Netflix? A ver, que yo que sí, que tiene... Es que ya Fórmula 1 está con Amazon, es que... Pero, o sea, una serie, hablar de una serie especial... Yo creo que una serie no, un especial es... Un especial. Como una película, un documental. Un documental de no sé cuánto puede durar. Yo creo que va por ahí, o eso o Netflix, en Drive to Survive. Lo que tú sugieres que sería que aparezcan directamente en el episodio del Drive to Survive. El último episodio, que se llame Lewis Hamilton o algo así, claro, y que hable de toda la temporada de Lewis Hamilton. A nivel extradeportivo, más que deportivo. ¿Crees posible que cojan un extracto de ese... O sea, el extracto concreto de ese episodio en el que se anuncia que se renueva y lo pongan en Twitter ese mismo día que se publica? Hombre, claro, tampoco puede permitirse Mercedes que la exclusiva del todo, que todos los clips de repercusión... Claro, solo en un capítulo de Netflix, porque, claro, porque ni siquiera todo el mundo tiene Netflix. Claro. No, a ver, obviamente Mercedes, claro, ese día tendría que anunciar que lo ha firmado... A lo mejor coge el extracto del vídeo... O se anuncia cuando se anuncie la fecha de presentación de Drive to Survive 3, que todavía no se sabe a día de hoy. También, pues. Que he visto que lo preguntaba por el chat. Que lo anuncien ellos, que anuncien la renovación está hecha. Y que expliquen cómo se ha hecho esa renovación en Netflix. Porque es verdad que. También. Es verdad que la bomba de repercusión gorda, dársela a Netflix, hostia. Es mucho. Sí, sí, no sé. Eso también puede ser. El día que sale. O sea, que se renueva, se anuncia y se dice que va a estar toda la historia en un capítulo de Drive to Survive. Eso sí puede ser. Puede ser, sí. No sé, veremos qué pasa. Esto es, al final es hablar por hablar, insistimos. Simplemente que Javi no nos creemos que Hamilton no vaya a salir el año que viene y estamos buscando cómo se va a anunciar, porque nos parece más lógico que el que no vaya a estar. Si no estuviera, la solución es fácil, George Russell, o sea, eso no hay ni discusión. Habría que ver luego qué meten en Williams, que ahí yo, vamos a jugar ya la super especulación, aunque no nos lo creamos. Yo creo que sería Hulkenberg fácil, Pero no lo digo ni porque quiera, Creo que sí.
Es que no hay otro paydriver ahora mismo que puedan meter, ¿eh? Con... Porque Wang Yuzu, no me acuerdo, consiguió su licencia al final. Porque de F2 no... O sea, puede subir a alguien de F2 también, ¿no? Es que Aitken, que es lo que dicen por aquí, Aitken yo creo que no tiene presupuesto para pagarse un asiento todo el año. Y Hulkenberg, tampoco que tenga mucho, pero al menos tiene la experiencia. Pero Aitken el pobre es un milagro que haya podido correr en Fórmula 1. Por el nivel de apoyos que tiene detrás, ¿eh? No porque sea malo. Entonces, ahora mismo no recuerdo, pero creo que Wang Yuzu no llegó a acumular la superlicencia. Que sí, que sé que soy muy pesado con Zu, pero es que muy bueno, coño. Bueno, a lo mejor, es que como sería una cosa de, bueno, de última hora casi, pues a lo mejor sí que pillan a Hulkenberg y van por la vía rápida y ya está. Sí, no sé, pero ya veremos, pero es que insisto, es que no me lo creo, o sea, ya está, es que no... No, 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 es que no tiene sentido. No lo veo, no lo veo. Y siguiendo con nuestra maravillosa escaleta, Javier, ¿qué nos toca? Siguiendo con nuestra maravillosa escaleta, a ver, espérate, voy a revisarla, ¿no? De acuerdo. Es tan larga que, joder... Ah, pero hablando de Williams, podemos enlazarlo con Williams. Lo que te decía antes. Bueno, es una buena, sí, forma. Es una buena. No, Robert Schwarzman no lo veo porque es cantera Ferrari. Entonces yo creo que meterían alguno más. O sea, Wang Yuzu es cantera Renault, pero como la cantera Renault no tiene ningún sentido. O sea, no sirve de absolutamente nada. Pues ya estaría. A ver. Las piezas ver, de Williams. Vaya por delante, que de esta noticia no tengo ni puñetera idea. Así que ilumíname. Joder, Javier. Pero finge, coño, al menos. No, aquí se va, hombre, este directo a nivel chapuza hay que hacerlo chapuza total, por favor. A ver, básicamente la historia es que hace unas semanas, creo, una semana o dos, Williams anunció que iba a aumentar su colaboración con Mercedes, ¿vale? Que iba a adquirir más piezas del equipo Mercedes. Esto no necesariamente significa que se vayan a convertir en el nuevo Racing Point, pero se van a convertir en el nuevo Racing Point, ¿vale? O sea, no. O sea, a mí me huele. O sea, huele mal. No, vamos a ver, no lo han dicho, ¿eh? Esto, insisto, es la recuperación mía. La información es que van a compartir más piezas y ya está. Y muchos equipos comparten piezas con otros equipos, ¿eh? Pero huele a... A Racing Point no le salió mal, vamos a probar nosotros. Huele mucho a eso. Mal, la cosa es como huele a eso. Y aquí está el debate, Javier, más allá de que sepan más de esta noticia en concreto, ¿no? De claro, ¿está bien esto? Porque por una parte dices, lo entiendo, Williams está en un hoyo y para salir de él... A lo mejor seguir invirtiendo en innovación es más caro y menos productivo que copiar un poquito y salir rápido del hoyo y luego ya trabajar en innovación. Pero claro, ¿para qué estás en Fórmula 1 si no te motiva a innovar? Claro, o sea, ¿qué sentido tiene tener un equipo en Fórmula 1? Que precisamente Williams sería de los pocos que a lo mejor tendría algo de sentido porque es simplemente un equipo de Fórmula 1. Más, probablemente. Pero ¿qué razón de existir es esa, ¿no? En Fórmula 1. Al final yo creo que igual nosotros no, porque seguimos más el aspecto deportivo de las carreras. Pero gran parte del interés de la Fórmula 1 es la innovación. Es lo que son capaces de hacer los coches, cómo consiguen mejorar la eficiencia. Claro, yo creo que Racing Point, por ejemplo, esta estrategia le funcionó bien en 2020. Porque era Racing Point, era una marca anodina, una marca de hacendado, no existía. Pero ahora que van a ser Aston Martin, si volviera a pasar lo mismo, creo que haría bastante daño a la imagen de Aston Martin, que ya es una marca muy reconocida en el mundo de los coches. Entonces yo no sé qué opinas tú aquí, Javi, pero yo no paro de pensar en que es extraño. No sé qué sentir, ¿eh? No sé qué sentir. A ver, yo... a mí no me parece bien. Porque creo que, además, joder, no tiene nada que ver, pero yo estudio ingeniería y sé cuál es el fundamento. O sea, el corazón de la ingeniería no es eso. Es copiar. Claro. En cualquier caso, Williams es verdad que es un equipo que está en un hoyo muy gordo. O sea, lo de Racing Point no había muy bien por dónde cogerlo porque es un equipo de media tabla y simplemente copió un Mercedes y tal. Pero quizás, si se puede entender que yo no lo justifico en ningún caso y no lo voy a defender, porque creo que todos los que están ahí tienen no sé cómo decirlo, la motivación, ¿no? De crear, de innovar, de hacer un coche, pero porque lo han hecho ellos, no porque le han copiado los archivos del ordenador de Mercedes. Sí. Entonces, pero si hay alguien con quien puedo entenderlo, aunque no lo entiendo, pero lo entiendo un poquito menos, es con Williams. O sea, lo culpo un poquito menos, es con Williams. Ya. Lo que yo haría es eso que tú has dicho. Si lo vas a hacer, para cuando estés ya... O sea, cuando haya salido el hoyo, para y vuelve a Pero claro, ¿sabes cuál es el problema ahí? Y tú eres el ingeniero, ¿eh? Me corriges si me equivoco. Si tú trabajas sobre un concepto importado, digamos, a la hora de innovar sobre ese concepto, joder, no vas a poder hacerlo bien porque ese concepto no es tuyo. No, claro, no, vas a innovar sobre el concepto de otra persona.
De otro grupo. No, de otro grupo ni siquiera puedes, porque es que si te dan, o sea, si te dan piezas, el que la hace es el que sabe dónde está el fondo de esa pieza, claro, cómo se ha hecho, dónde puedes modificar. Pero si a ti te dan una cosa que ya está hecha, un modelado de algo, a lo mejor puedes modificarlo, pero no es lo mismo. O sea, un tío que ha hecho una pieza de cero sabe perfectamente dónde puede mejorarla, cómo puede cambiarla, y una cosa que está hecha. Y por eso los equipos que hacen eso normalmente no evolucionan a lo largo del año. Claro. Vemos en Haas, no sé, bueno, a Haas la ha pasado. Sí, en los primeros años, 2017-2018 especialmente. Muy bien al principio, pero se caen porque no mejoran. Entonces, yo creo que en este caso a Williams, si es simplemente para salir del hoyo. Y a ver, que no sea muy descarado, porque es que lo de Racing Point era un descaro, tío. Yeah. Es que se pusieron en algún gran premio, bueno, en muchos de hecho, como el segundo equipo en Hungría. ¿Te me ha sido un poco? Espera, no. No, sigue hablando, creo que ha sido cosa de mis cascos. Nada, cosa mía. Sigue. No, hombre, que digo que si no es muy descarado y simplemente sí. Williams se pone al nivel de, yo qué sé, Alfa Tauri, se pone a pelear con esta gente. Y después, cuando ya consigue salir del hoyo, vuelve a empezar a trabajar en su coche. Oye, a lo mejor es que necesita dinero también, porque Williams, ¿cuántos años llevas quedando última, tío? Es que... Ya, un par de años... Bueno, llegó a quedar último en 2018 también. ¿2018 llegó a quedar último? Bueno, yo no, sí, a lo mejor ha habido alguno que no, pero lleva una tira de años bastante curiosa, sí, bastante quedando bastante muy atrás. A lo mejor le viene bien un año ponerse, yo qué sé, a pelearse eso con Alfa Tauri, con Alfa Romeo, y a partir de ahí volver a empezar, ¿no? Pero, no sé. Sí. Yo, si lo hacen, solo pido que al menos lo hagas de forma... ¿Cómo decirlo? ¿Qué te ocurre, Juan Alfonso? No, voy a ir a por los cascos de repuesto porque creo que están empezando a quedar sin batería. Tú sigue hablando, te sigo escuchando. Vale. No, hombre, pero no, por favor, esto. Que no me voy a ir lejos, coño. No se preocupe. Ya me voy a pillar del plano. Es muy raro hablarle a una persona que se sabe. Que se tira, ¿no? Hasta luego. No, pero lo que tú hablas, claro, es lo que hizo este año Racing Point con la sanción de la conducta de frenos, de lo de los conductores de freno y tal. Claro, ellos cogieron. Ahí vas a pirar. Espera, habla, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se ha pirado. Lo que hizo Racing Point, lo de la ingeniería inversa, que se habla, ¿no? De que cogieron los conductores de frenos de Mercedes, que le dieron la vuelta tal, pero yo creo que eso no se lo creía nadie. O sea, claramente. Ya, eso no suena muy creíble. Como cuando su fufufu dijo lo de: sí, Checo Pérez está confirmado, y al día siguiente: bueno, Vettel viene. Ya ves. Eso fue increíble. Vale. ¿Cuál fue salida de la toma? Que no, ya ha vuelto. No, pero el resumen sería, si Williams hace esto, que para mí, que sean éticos y que, bueno, a ver, es que esto no sé si se puede medir, pero que simplemente lo usen para salir del hoyo, que no se aprovechen, porque es que Racing Point se ha aprovechado, literalmente. Racing Point ha aprovechado esto para pelearse, bueno, para pillar podios, incluso una victoria. Hombre, recordemos que el año pasado de Racing Point Force India fue de los peores en la era híbrida de Racing Point Force India. Es que Racing Point para mí ha hecho una cosa que, vamos, a mí yo hago chistes y tal, pero a mí me parece feísimo, Porque si Williams lo hace y se pone, lo que te digo, a pelear con Alfa Tauri y Alfa Romeo, digo, mira, por lo menos, yo qué sé, a ver si no justo, a lo mejor Alfa Romeo y Alfa Tauri se van a quejar probablemente, pero joder, no están, es que Racing Point alteró lo que es la competición, la zona de importante, victorias, podios. Y sí, bueno, pero tampoco es culpa de Racing Point eso, es culpa de la que se lo permite, bueno, o sea. No, para, a ver, si sí, no, claro, es legal, pero a mí no me parece bien. Esa es la cosa. Claro, aquí hablan, y esto es una clave que estamos olvidando. Porque hizo aquí Iron 17-28 una cosa que tiene razón. Para 2022, claro, da igual, si hay un año que puedes copiar es 2021. Que es lo mismo que se pensaba el año pasado. Si hay un año que se puede copiar es 2020 porque iba a cambiar todo en 2021. Claro. Eso es verdad. Eso también es verdad. Ojo, igual hasta este año. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. El espíritu de la Fórmula 1, que es un concepto muy complicado. Si en algo podemos estar de acuerdo, joder, es la innovación. O sea, es la innovación. Todo lo demás creo que es vulnerable a cambiar. Pero la innovación debería ser algo que protegiéramos. De hecho, hay un comentario. Sí, de acuerdo completamente. Sí. Hay un comentario aquí que pone Mutrux que dice: en ese sentido, es mejor innovar y equivocarse o copiar otro coche y tener resultados. Pero es que, claro, recordemos que la mayoría de equipos en Fórmula 1 son aparte marcas gigantes que se supone que trabajan en mejorar su tecnología y usan la Fórmula 1 como medio de entrenamiento, digamos, para probar piezas para luego aplicarlas a sus coches de calle o vender esa tecnología en otros aspectos o tal. Williams, por ejemplo, aunque Williams solo sea un equipo de Fórmula 1, gran parte de su sustento, hasta el año pasado que creo que lo vendieron, era la parte de Williams Industrial Technologies, que creo que hacía unos tractores del copón, una cosa así, que suena chiste, pero es verdad que hacía como unos tractores increíbles. O sea, digamos que todo tiene un sentido más allá de las carreras, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, no, y después la tecnología se aplica, ¿no? Al final. Claro. Pero al final es lo que dices, o sea, son marcas enormes y yo creo que, o sea, lo de Racing Point,
¿Qué es lo que has dicho tú antes? Racing Point al final no es una marca enorme, es un coche. No, era una marca de hacendados, era una marca que se inventó el padre de Lawrence Stroll, yo creo que no existía como tal, y dijo, pues lo llamamos Racing Point. Yo qué sé, ya está. Lo que pasa es que yo creo que igualmente las marcas grandes, que son las que tienen más ambición, porque al final una marca hacendado normalmente no intenta ganar, no tiene como objetivo número uno ganar, todo el mundo quiere ganar, pero siendo realistas, equipos B o equipos que no son marcas como Mercedes, Ferrari, Renault, ¿vale? Esta gente no recurre a esas artes porque, primero, la imagen se les iría a la mierda, como tú has dicho, Aston Martin se vuelve a tirar hasta ahora. Pero es que además de eso, es que no hay futuro en copiar. Es que copiar te vale para un rato. Sí. Es que esto es aplicable a los estudios también. Sí, a la vida. Te saca de un apuro en un momento, pero a largo plazo no te vale eso. A la vida. Sí, o sea, es así. Literalmente es así. La verdad es que sí. Bueno, no sé, veremos qué pasa. O sea, que ya digo, estamos especulando. A lo mejor simplemente es un intercambio de piezas normal. Pero claro, ya sabemos que era la familia Williams, era Claire, la que se oponía muy fuerte a convertir a Williams en un equipo B de Racing Point. De Mercedes, perdón. Mercedes. A día de hoy, Claire Williams estará en su casa tranquilamente, claro, echándose un gin tonic. Y los que lo manejan son Dorilton Capital Group. Que no tiene ni nombre el dueño. O sea, no ha salido ni el nombre del dueño. Así que viene el coche, o sea, ¿cómo va a llevar el equipo el año que viene? Williams. Pero que es lo único que le queda. Quiero decir que la familia Williams ya no lo gestiona. Y no le quitan el nombre porque al final el valor del equipo Williams es en gran parte su nombre. Si no, no valía una mierda el año pasado para comprarlo. O sea, si compra Williams y lo llamas Racing Point 2, pues le quitas todo el valor que tiene a la marca Williams, obviamente. Así que no sé, veremos qué pasa. Va a estar complicada la cosa, ¿eh? Va a estar complicada. Sí. A ver. Pero bueno, la Fórmula 1. Querido amigo Javier. El gran circo. Buen circo. Bueno, y los test, ¿no? Hemos hablado de los días de test. Sí, justo te iba a preguntar ahora por. Estaba mirando nuestra super escaleta. Y ponía aplazamientos. Que no está eso, la escaleta no está. No, pone aplazamientos. Podemos incluir los test. Ah, bueno. Vale, pero tú no te estabas refiriendo a los test, te estabas refiriendo a las carreras. Sí, estaba aprovechando un poco para. ¿Qué te parece que haya tan poco test? Yo no lo he sentido, ¿eh? A ver. Yo entiendo la parte de ahorrar costes, pero tío, ¿qué más te da entre 3 días y 6 en el mismo sitio? ¿Qué más da? ¿Cuántos días son? Porque decía Carlos va a tener un día, creo. Bueno, Carlos, todos los demás también, pero hablamos de pilotos que estrenan coches. Ricciardo, Vettel, Carlos, ¿esa gente cuántos días van a tener para pilotar su nuevo coche? Entre 15 y 20 minutos. Va a tener que ir probándolo. Pero el problema lo tiene Haas, que lo tienen que aprender Mazepin y Mick Schumacher. Y ya. Solo van a tener un coche, van a tener que ir cambiando una vuelta cada uno. A ver quién lo rompe primero, ¿no? Bueno, Schumacher en realidad no encaja. Es terrible. No sé, a ver, que yo entiendo que a día de hoy con los simuladores y las cosas se avanza mucho. Y que a lo mejor los test cada vez son menos necesarios. Pero es que 3 días me parecen demasiado pocos. Demasiado pocos, tío. O sea, ya una semana es poco, pero es que 3 días. Tampoco entiendo por qué no dejan un equipo probar en su fábrica un coche, yo qué sé, tío. Pueden, pero uno de especificación. Sí, de hecho Sainz va a probar el Ferrari, pero el de 2018, creo. No, yo digo, coño, es que... Ya. No, el de 2018. Coño, déjale probar su puto coche. ¿Sabes quién puede probar el coche de este año? Creo que Margene, por ejemplo, sí. ¿Qué no puede probar Margene? Margene puede hacer lo que quiera. Margene puede hacer lo que quiera. Tiene superpoder, lo que quiera. Tiene las llaves de Ferrari, casi. Bueno, casi, ¿eh? Hombre, Margene te digo yo que es el que abre la nave y la cierra. Paralelo a... Exacto. Se encarga de todo, Margene. Es increíble. El chico para todo. Qué grande. Cómo envidio el trabajo de Margene, ¿eh? Eso un día hay que hablar. Ya, tío. Fua. Sí. De profesión, conduzco Ferraris. Tío, suena magnífico. ¿Eh? Pero sin presión. O sea, conduzco Ferraris... Yo de paseo, tranquilo. Conduzco Ferraris y si hago un 1.41... 2 o un 1.47.3 da igual porque la muchas veces hasta es increíble. Qué trabajo. Sí, no sé, yo me parece muy poco realmente. Sergi 14 dice: ¿creéis que los test puedan acabar extinguiéndose? Pues eso significa que a mí el chat se me ha quedado atascado. Porque a mí no me sale. No, hace un rato que estoy viendo mensajes de hace un rato. Vale. Esto va con la línea de ese directo tan chambuza. Bueno, da igual. Perdona, pregunta que si acaban extinguiéndose. Hombre, yo creo que es que extinguirse del todo tampoco estaría. Yo creo que no, yo creo que algún día. Mínimo. Este año se supone que se hacía por eso, por las movidas del COVID, para intentar hacerlo todo lo más rápido posible, ahorrar costes y tal. Yo, en 2022, harán falta muchos test.
por lo menos 2 semanas, porque los coches van a ser muy nuevos. O sea, van a necesitar y no parar de rodar. Y ver cuánta diferencia hay con esos coches. Claro. O sea, lo del simulador que decías antes, eso vale para la adaptación del piloto, que bueno, sí, te lo puedo comprar a medias. Pero cuando hay un cambio de reglamento, es que los equipos tienen que probar ese coche en pista. Cuando hay un cambio de motores, no vale el simulador. Tienes que probar cómo va el coche en pista, tienes que ver los parámetros que te da, tienes que ver las cosas. Entonces, eso en un simulador no se puede hacer. No, lo que está claro es que el año que viene, Sainz, Ricciardo, Tsunoda, Mazepin, Schumacher, Vettel, todos estos pilotos van a llegar con un poquito de desventaja respecto al resto, porque sí, sí, van a estar en sitios nuevos. Y joder, que sí, que vimos como Hülkenberg se adapta en 2 horas a subirse a un Racing Point, pero que no es fácil. O sea, es... No, además, Hülkenberg no tiene... Hülkenberg se subía, tenía cero presión, porque si lo hacía mal... Es que era un fin de semana, lo habían llamado el sábado, es que no pasa nada, y lo hizo bien. Pero si hubiera entrenado, si Hülkenberg hubiera entrenado toda la semana, lo hubiera hecho mucho mejor. Seguramente, claro. Claro, pues ahí está el tema. Esta gente va a llegar al primer gran premio y muchos de ellos, hombre, pues seguramente al principio no están a su máximo nivel. Ricciardo, Sainz, Pérez, Vettel. Esto es obvio, pero bueno. Es que es eso. Es eso, no sé. Veremos. También te digo que no van a tardar mucho en adaptarse, o sea, que luego saltarán, pero que... Sí, no. Que ya es un factorcito. Y además en peleas tan igualadas, pues, joder. Bastante. La prueba de algodón va a Checo Pérez, Mira, si Checo Pérez no se Checo, no lo he dicho, no nombro a Checo Pérez. Vamos tú y yo, vamos los dos a la sede de Red Bull, ¿te parece? Hacemos un bólidos en directo con el móvil allí los dos. Si pasa qué. Si Checo Pérez no se adapta al Red Bull. Ay, va, se me está yendo el casco, espero que te estén escuchando. Habla, habla. Un momento. Hablo. A ver, Checo Pérez, si Checo Pérez no se adapta al Red Bull. Si Checo Pérez no se adapta al Red Bull, ¿me estás escuchando? Sí, ahora sí. Vale. Vamos los dos a la sede de Red Bull. Vale. Ponemos un móvil, empezamos un streaming en Twitch. Igual nos sale mejor que estos que preparamos. Igual nos sale, seguramente. Y quemamos la sede de Red Bull. Porque no. Otra. ¿Cómo se dice? Otra sección de pilotos de Red Bull que fracasan, yo ya estoy harto de hacerla, Yo ya estoy un poco cansado. Me parece correcto. Yo creo que no, Yo creo que se va a acabar adaptando. Pero. O podemos decir, si Checo Pérez no se adapta al Red Bull. Sí, que es que, claro, Albon era mejor. Y ya nos echamos encima todo México, Javier. Y tenemos que cerrar nuestro canal de YouTube. Cerramos YouTube, cerramos Twitch y nos vamos al Polo Norte. Y no sé si será suficiente, a lo mejor tampoco, ¿eh? No tenemos planeta bola para correr. No sé, o sea, yo no concibo que no se pueda adaptar. Básicamente por la experiencia, el nivel de experiencia que tiene Checo Pérez comparado con la de Albon y con la de Gasly, es que es abismal. O sea, Checo Pérez ha manejado todo tipo de coches de Fórmula 1, ha pasado por 4 equipos distintos, le da. O sea, quiero decir, no creo que vaya a tener problemas de adaptación. Otra cosa es que luego veremos si lo maneja, está más adaptado a Verstappen, tal. Yo no creo que supere a Verstappen, yo lo he dicho varias veces. Ahora, evidentemente, sí espero que consiga que los podios sean casi una constante en Checo Pérez. No lo veo una locura. De hecho, me parece que el podio habitual del año que viene, tendría que ser, depende de la diferencia de Mercedes, claro, obviamente. Si vemos un Mercedes como el de estaño, no. Pero si vemos que Red Bull se acerca un poquito, es Hamilton, Verstappen, Pérez. Pero es que yo creo que si... Sí, no. Va a estar ahí. O sea, van a estar los 4. Es más, el año que viene puede ser que empezamos a ver 4 primeros puestos muy habituales. Que si van a ser estos 4. Eso sí es verdad, o sea... Porque antes Albon te fallaba y había 4 puestos sorpresa. Ya, nos van a quitar esa parte que este año ha sido muy bonita. Va a haber menos podios locos el año que viene. Vaya. Sí. Porque ya hay un piloto que va a estar más constantemente arriba. Eso claro, que si Verstappen no estaba. Es más, yo creo que. O sea, si Checo Pérez está al 100%, yo no digo que le gane, pero yo creo que puede estar parejo. Sí, no, cerca. O sea, estamos hablando de. A lo mejor no tan cerca como el Ricciardo Verstappen, que yo creo que es lo más igualado que he visto en mucho tiempo en Red Bull. Pero sí un buen Weber con Vettel. Y no, que no piense la gente en Weber solo como un piloto número 2. Sino que el Weber-Vettel, ojito, con aquellos duelos. Que no eran poca cosa. O sea... Al principio. Yo vería algo así. Yo creo que si Checo Pérez está perfecto, sí que puede estar ahí. ¿Vale? Y a lo mejor, o sea, y no sé. O sea, ganarle en una temporada va a ser muy difícil, pero yo no lo descartaría, ¿eh? Si está al 100%, si está finísimo. Eso ya es otra cosa, si lo veremos o no.
Sí. Hay gente que nos ha perdido nuestra parte hablando de Hamilton, por lo que veo en el chat. Ha sido larga y tendida. Y me pregunta Julio. El podio sería Fons, chico de las gafas, Javi FT14. Está bien. ¿Sabes quién es el chico de las gafas, no? Tengo hipótesis. Es que lo tenía en un comentario, pero... en un comentario de YouTube. Es que fue increíble. Me pusieron un comentario de que era políticamente demasiado correcto. ¿Tú? Y que, sí, yo. Y que ese veía los vídeos de Fetotal y del chico de gafas. Entonces, claro, yo ya desde entonces soy el políticamente correcto. Gracias, madre. Se ha pasado al directo. Dice, claro, eres muy políticamente correcto, como el chico de gafas y Fetotal. Falta gente que hable más claro. Entonces, yo a partir de ahora, pues cada 5 minutos me gusta insultar a un piloto, así de repente. Está bien, Albon. No, pero me hizo mucha gracia lo de que soy muy políticamente correcto, macho. Que claro, no digo la cosa. Te dijeron que eras tan políticamente correcto como Fetotal y como... No, más. O sea, que somos los... Sí, que soy muy políticamente correcto. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Si Juan Alfonso es aquí... No, sí, claro, yo dije, joder, voy a tener que empezar a insultar gente, aunque no quiera, no sé. No, pero el chico me lo puso de forma muy educada, ¿eh? O sea, fue gracioso porque no fue el típico comentario de hate, de, va, eres un mierda, porque... No, no, la verdad es que el tío con educación tuvo esa impresión de que era muy políticamente correcto y yo, bueno, pues que me aspen, caballero, no le volveré a importunar. Y le bloqueé. Lo peor es que será así historia, la historia, ¿verdad? ¿O no? No, no le bloqueé. No, vale, tampoco para tanto. Y luego también la clave está en lo que dice Álvaros 29. A la monetización de YouTube le gusta Fons. Hombre, ¿los vídeos están preparados para niños? No, pero casi. Me hace mucha gracia la pestaña. ¿Te cuento algo muy gracioso? Cuéntame. ¿Sabes? Yo tengo una serie que se llama Equipos en 10 minutos. Sí, la conozco. La conoces. Hay un capítulo de esta serie que tiene más visitas que el resto siempre, todos los años. Vale, Ferrari. De Ferrari. ¿Sabes? Igual de los últimos 100 vídeos, ¿cuál es el último que se me olvidó monetizar? Dale al clic. Uno de esos, de Ferrari, supongo, ¿no? El de Ferrari en 10 minutos. O sea. Así no se puede hacer uno rico, tío. Es que esto no puede ser. Estuvo las 12 primeras horas de publicación, que es donde pillas todo lo grueso de visitas, o sea, el 90%. Hombre, sí. 12 minutos tampoco, joder. 12 horas. ¡Ah, hostia! No. 12 horas. Me ha dado aquí en el corazón. 12 horas. Porque claro, yo lo publiqué, creo que fue 7 de la tarde o algo así, ¿no? Y me fui a trabajar, creo tal, luego a acostar, me levanté al día siguiente, a lavarme los dientes. Y digo, voy a ver cómo va de visitas el vídeo. Me meto con la aplicación de YouTube Studio y veo la pestañita de monetización desactivada. Y yo, pero ¿cómo me lo van a bloquear? Claro, yo lo primero que pensé es, me lo han quitado, ¿sabes? Me lo han bloqueado. Aunque realmente te lo pone amarillo en ese caso, pero bueno, yo pensé, me lo han bloqueado, ¿qué ha pasado aquí? Llego, me meto enfadado, digo, qué narices, pero si mi vídeo soy yo hablando, es imposible que me reclamen copyright. O sea, tengo el políticamente correcto. Tengo, con lo políticamente correcto que soy yo, le clavo la navaja al señor YouTube. me meto y veo monetización desactivada. Pero no desactivada de teníamos desactivado, no, desactivada claro. de que eres tonto. Y nada, ya metí, tampoco había dejado pantalla del final, un desastre absoluto. Así que quien viera el Ferrari en 10 minutos, que lo vuelva a ver. Que lo vuelva a ver. Para... A ver, esta tarde luego tenéis Renault en 10 minutos, ¿vale? Podéis ver el Renault en 10 minutos y luego repasar el Ferrari en 10 minutos. Así no se puede hacer uno rico, tío. No se puede, Javier. Yo necesito las suscripciones de esta gente, si no. Venga. Tengo que vivir debajo de un puente. Te dejarás hoy, ¿eh? Ay, no está mal la cosa. Ay, no está mal. Madre mía. Madre mía, tío. Joder. ¿Sabes el que tiene un montón de números, tío? El puto Víctor. ¿En qué momento le dijimos que se metiera esto, eh? Mira que me preguntó veces. ¿Eso de Twitch qué tal, tío? Yo le dije, bien, bien. ¿En qué momento no le dije yo, es una mierda, no meta? Es que lo que hago yo, que es pasar de Twitch. Entonces, cuando pasas de Twitch, pues te da igual lo que pase. No, claro, tú eres un alma libre, Javier. Claro. Eres independiente. El próximo Bólidos, por lo menos, sí será en tu canal. Sí, será. Vale. Aunque sea para eso, tendrás ahí. No, a ver, el canal está ahí, pero es verdad que soy un poco desastre. Estarán tus subs de Discord, entre tanto entretenimiento que les aportas ahí, estarán. Hombre, joder, los vídeos de YouTube los tienen siempre antes. ¿Has anunciado este directo de hoy ahí? Por supuestísimo que no. Eso te iba a decir. Me ofende
sorprende que lo dudes. O sea, esto es, si se caracteriza, o sea, por para el chat que lo sepa, para el chat que lo sepa. Le explica a Javi que es un bot que literalmente es un clic hacer que anuncie tus directos. Le ha chupado tres pingos. O sea, ese es el resumen de Twitch. O sea, es la historia de Twitch y yo, o sea, pasar absolutamente de todo, o sea, es tremendo, tío. Nada, es que es verdad que no, o sea. Valdicia, ayer ya estaba activada la monetización, ya cuenta, gracias. Si os salen anuncios es que está la monetización activada. Tampoco me vale si tenéis Adblock, ¿vale? Porque en ese caso me da absolutamente igual. Pero bueno, madre mía. ¿Qué tal con YouTube últimamente, Javi? Vamos a abrir lo que surja ya. Hostia, pues muy bien. ¿Sí o qué? Muy bien. ¿Y tú qué? ¿Va correcto? Pues ha bajado la monetización este mes, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿A ti no? Entonces es cosa mía. Entonces es cosa mía. Lo ha subido, o sea. Entonces... Espérate, voy a mirarlo. No, no, a mí me ha subido, creo. Hijo de puta. Yo no sé esto cómo va, esto es bastante. ¿Este mes cuándo dices? En general, o sea, enero. Enero. Claro, es que dice los últimos 28. No, está prácticamente igual. A ver, que yo he perdido visitas también. O sea, tengo un 20% menor de visitas. Entonces, o sea, tengo un 20% menor de visitas y un 26% menor de ingresos. No doy. Ah, no, sí, ya estamos igual. Sí. Porque yo tengo un 12% más de visualizaciones. Ah, dale, entonces claro. Entonces, claro. No, pero 6% Stonks. Menos de ingresos. Está equilibrado. Está bien. No, va muy bien, ¿eh? Va muy bien. Si hubiera activado la monetización de Ferrari, pues sería algo menos. Sería un poquito mejor, sí, cierto. Un poquito mejor, la verdad que no ayuda. Es complicado esto. Fíjate que llevo tiempo yo aquí ya. Bueno, tú más tiempo. ¿A ti te sigue pasando cosas que tienes errores de estos tontos que dices no lo voy a corregir nunca? En YouTube no. Ay, que te parió. Soy un desastre en Twitch, pero YouTube lo tengo todo tan automatizado que... Eres muy listo tú, Javier, eres muy listo. No, hombre, es que activar monetización tampoco hay que ser muy listo, ¿eh? O sea, es un botón. No, soy yo que soy subnormal. Es que además te lo pone, o sea, es decir, ahora, desde que YouTube cambió el método de subida de vídeos, ¿vale? Para el que no lo sepa, digamos que te obliga a pasar por la pestaña de monetización. Porque antes sí tenías que buscarla a tu apuesta. Pero ahora es siguiente paso. Y hay una monetización por el que por alguna razón yo le di a siguiente. no me molesta. ¿Y de cobrar? No, ¿para qué cobrar? Claro, no, fuera. Claro. Y a mí, oye, que a mí me gusta mucho hacer lo que hago y tal y entreteneros, pero el dinero también me gusta. O sea, que no os penséis que se me suele pasar. No se le pasa, ¿no? Se me hace raro que se te pase eso, ¿eh? Ya, tío. Ya, me sé. Porque yo cuando te hablo a ti, en tu ojo veo un reflejo del dólar, ¿sabes? Entonces... Sí. No, es que, o sea, la mitad de conversaciones que tenemos Javi y yo son de dinero. Pero de todo el dinero, o sea, la mitad de conversaciones que tenemos es de uy, por aquí se nos está escapando esto, lo otro. El otro día me llegó una carta de Hacienda, me acojoné, que flipas. No, pero no era Hacienda, era una cosa de la seguridad social. Arroba policía. Pero me cago en mi vida y el susto que me pegó, ¿sabes? No, asusta toda la casa porque ves una carta de Hacienda y dices, me cago en mi puta vida, todo el mundo se echa a temblar, ¿no? No suena bien. De hecho, puse de trailer un vídeo hablando de eso de que el dinero está bien. El dinero está a favor. De trailer del canal terciario. Y he llegado ya a 1000 subs en el canal terciario. Eso me parece increíble, tío. Ya. Porque además es una mierda como un sol, o sea. No, hombre, son directos resubidos, ¿no? Al final. Directos resubidos, fragmentos tontos de vídeos que se me ocurren, algún clip que otro. Tengo ahí un mix. No pongo miniatura en nada, tío. Y lo del canal principal algún día le quitarás ese nombre. Estará bien. No, es el principal, tío. Está al principio. Tú miras, yo entro y está al principio. Por orden me sale. Está primero, ¿no? Sí, así que ya está. El canal terciario. Si no lo conocéis, está ahí. Otro canal de Fons se llama. Otro canal de Fons. Ese es el terciario, ¿no? Sí. ¿Y el secundario de Fórmula Fons? No, es el temático. No hay secundario como tal. Entonces, ¿por qué hay un canal terciario y no hay secundario? Ya, lo pensé después. Este chico es un maestro, ¿eh? Sí, a ver, este igual se tendría que llamar canal secundario. Pues sí, también. Yo sé. Llámalo como queráis. ¿Sabes a qué estoy jugando ahora, Javi? ¿A qué estás jugando ahora? Me estoy jugando el Gravity Rush. ¿Tú lo has jugado? Hostia, no sé ni lo que es. Mira, está muy bien, es de rollo RPG, te va a gustar. Hay movidas ahí. Te va a gustar, seguro. Está muy bien. Me estoy jugando ahora, me lo regaló mi señora para Navidades. Y. Bueno, lo estoy grabando para subir al canal principal. ¿En serio? Ah, el canal principal que es Fon, vale. Es que todavía me sigue costando, ¿sabes? Claro. No, está muy bien, es un RPG de una muchacha que va manejando la gravedad y puedes ir volando y cambiando la gravedad de la ciudad donde estás y tal. Está bastante chulo. Te recomiendo. Sí, eso lo hace bastante, creo yo. Sí. Bastante. Bastante bueno. ¿Tú a qué estás jugando últimamente? Switch. Animal Crossing. A tope.
Ah, me han regalado el Xenoblade Chronicles para Switch. ¿Para Switch? Sí. No te veo, yo te veo yo a ti muy conectado al Switch normalmente, Te tengo como amigo, sí, ¿no? Sí, claro. Sí, 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 coño, hemos jugado, sí. De hecho, creo que eres, fuera bromas, creo que eres el único que tengo como amigo. Porque yo tengo dos, uno y un chino que me encontré en Mario Kart, yo que sé. qué majo este chino. No, lo peor es que me ganaba, yo no sé por qué le agregué. Me encanta. Pero bueno. Me encanta. Pues sí, estoy. Yo últimamente, la verdad que como estoy ahora muy enganchado con la con el Game Pass de Xbox y el Gravity Rush este en la Play, la Switch solo la cojo para jugar al Rocket League. O sea, como un ratito muerto, cuando empiezo a tumbarme. Lo estoy quemando, o sea. No, yo lo jugué hace. Vamos, pero paré de jugarlo, no sé. Ya, no. Ahí no se fue el orden. No, sí, está guapo, está guapo. Está bien, está bien. Y mira que en Switch, o sea, que lo puedes jugar en cualquier lado, ¿eh? Porque lo puedes jugar en PC, lo voy a jugar mejor, en Xbox lo voy a jugar mejor. Pero es que me hace gracia jugar tumbado en la cama. Y eso solo me lo da la Switch. Eso sí, tal cual. Es que solo te lo da la Switch eso, macho. El jugar tumbado en la cama. Y ahora con este frío que hace, la gloria, Pero es lo que mola. A mí es que lo que me flipa es coger, estar aquí, ¿sabes? Yo puedo tener la Switch conectada al dock, que estoy jugando aquí. Sí, coger, levantarla y poder. Y hacer así y decir, ay. O sea, eso es increíble. Eso es increíble. Sí, es, o sea, es una de las grandes ventajas. Eso es el siglo XXIV. Eso es el siglo XXIV. Julio, ya hemos hablado también de lo de Abiteboul. La gente llega tarde a nuestro directo, Javier. Es por tu culpa que has puesto el tweet muy tarde. Antes que tú. Es lo gracioso, ¿eh? Sí, sí, ha sido como en el mismo minuto, pero somos tantísimos. No he jugado nunca a Stardew Valley. Nunca me ha llamado mucho la atención. Nunca me ha llamado mucho la atención. Es que a mí gestionar cosas no me gusta. No sé gestionar mi vida, voy a gestionar cosas en videojuegos. El Animal Crossing entonces no es para ti. Ya, a ti te flipa gestionar cosas. Sí, tío. Pero porque no, eso está en orden. Le llevo 85 horas, creo, O sea, es una locura. ¿85? 85. Ya estoy en la fase final, diría yo, porque ya tengo el pueblo bastante tocho, pero... ¿Pero tiene final? No, no tiene final, pero cuando tú... Bueno, cuando consideras que la isla está lo suficientemente... desarrollada, pues ya no hay tanta motivación para jugar, ¿no? Hombre, yo he visto gente haciendo cosas muy guapas, uno... No, a ver, pues si te da la gana, no acabas nunca. Hay gente que ha hecho unas cosas. Ya. Pero he visto gente... Y hubo uno que se hizo como un G6 de la Fórmula 1, lo vi una vez por Twitter. Sí, no, que como puedes diseñar cosas, que es mejor el... Ya lo puse en Twitter, es mejor el sistema de diseño de Animal Crossing, es mejor que el de Fórmula 1. Mira, me gusta, simple y me gusta que la gente pida perdón por llegar tarde al directo. Como he dicho antes, lo que hay gente que llega tarde, pone que llego tarde, lo siento. Pero, tío, hay gente que no ha salido, tío. Os digo una cosa, chat, y esto va para vosotros. Yo siempre aviso de mis directos con muchísima antelación. Tenéis el calendario ahí preparado abajo. Si llegáis tarde es porque queréis. ¿Cuándo sorprendo yo con un directo? De repente. Nunca. Esto estaba preparadísimo. Desde hace una hora. La escaleta de esto, vamos, semanas preparando la escaleta. Semanas, años. Años esperando a hablar de escaleta de hoy. La escaleta de hoy es un gran reserva del 85. Para reserva del 85 va a quedar Hamilton como no renueve. Eso sí que va a quedar. Ni lo pienses porque no, porque va a renovar. Pero tengo que decirlo, Javi, tiene que ser el título luego. Tienes que decirlo, efectivamente. O sea, ¿qué os parecería, chat, a vosotros? Porque luego esto la gente lo verá en YouTube, ya sabéis. Y el que lo vea en YouTube luego que me comente. Si ponemos de título directamente, pero no pongo ni que bólidos y lo que surja, tío. Me curro una miniatura de Hamilton, así. Y un icono de fuego que diga Fire, fuera de Mercedes. Y colamos este directo, ¿sabes? ¿Y qué pones de título? Porque tiene... Hamilton se va de Mercedes. Joder. pero escucha, ni bólidos y lo que surja. Ni... No, pongo Megatón Intergaláctico. Hamilton se va de Mercedes. Venga, hazlo. Bomba termonuclear. Racha 25 bajas, le falta poner. Accidente interestelar. O sea, palabras así. No, pero venga. Vamos. No lo voy a hacer. Ya lo vas a hacer porque le van a... Voy a poner bólidos y lo que surja y renovación Hamilton, coma y un par de temas más. Pero no lo voy a hacer. No valgo. No tengo el valor para eso. No, yo tampoco, ¿eh? No. Pero con lo que nos ha costado todos estos años hacernos una comunidad mínimamente sana, como para que lo tires ahora por la borda, ¿sabes? Al final es que cuando haces esas cosas, solo vas a conseguir que entren
entre comillas, tontos a ver ese vídeo, porque todo el mundo sabe que es mentira. O sea, que decir, claro. O están muy desconectados del mundo de la Fórmula 1, que puede ser. Hay gente que entra simplemente a ver qué pasa, ¿no? A ver. Claro. O está muy desconectado de la Fórmula 1, que puede ser, y dices, un momento. Pero si a nada que sigas un poquito de actualidad, pues sabes que está muy cogido con pinzas, que eso es la verdad. ¿Hamilton se va de Mercedes o no? Ah, eso lo podía hacer. Eso estaría bien, porque no sería clickbait. Es una opción. No, clickbait está un poco ahí. Está, ¿cómo dirían? ¿Cómo es? Bailando en el hilo. Vacío legal, ¿no? En asuntos de clickbait. Me parece guay. Me parece guay. Increíble, tío. Qué maravilla es internet. ¿Y tú qué vídeo vas a subir luego, que me has comentado antes? Haz un poquito de spam. Pues nada, es un vídeo del modo de mi equipo, pero que no está grabado como siempre, porque el juego, no sé si te lo conté, pero me viene crasheando, pero muy fuerte. ¿Qué me dices? O sea, una y otra y otra. Sí. Entonces, tristemente, ese vídeo tuvo que grabando. Te lo he preguntado alguna vez, ¿usas DirectX 12 o el 11? 12, pero llevo el 12 desde hace un montón de tiempo y nunca me ha dado problema. Ni con el F19 ni con el 20. Fue en un parche que me dieron en diciembre, no sé por qué. Crasheo. Y ahora yo en Singapur tuve que ir guardando partida durante la carrera. Además, si cierras el juego, o sea, si guardas partida, cierras el juego y abres otra vez el juego, ya no puedes ver la repetición de todo eso. Lo cual es para mí es una putada, porque yo pongo repeticiones. Entonces, claro, ese vídeo me pasó eso. Se me quedó crasheado la vuelta 7, se me quedó crasheado los libres. Y encima después, todo eso se mezcló con un bug que tiene el juego, un bug entre comillas, un fallo más bien de la IA, que está ultra cheta en condiciones mixtas. Entonces, este vídeo básicamente... pues decir que a lo mejor EA no es tan mala opción. No, sobre todo Codemasters, eso, pues diciendo qué mierda es esta, ¿no? Es parte de nuestra estrategia, chat, para que EA nos quiera y nos dé el juego el año que viene, ¿vale? Todo es parte de uno, todo es parte de un no, yo es que, o sea, ya sabes que yo juego menos al juego de Fórmula 1 que tú, pero la verdad es que las últimas veces que he jugado este año, incluso este año creo que hice directo, ¿no? Si no me equivoco, ha ido bien, la verdad. El día del cumpleaños de Schumacher hizo un directo. A mí no me ha fallado hasta diciembre, ¿eh? O sea, yo llevo jugando desde agosto. Claro, yo no juego al modo mi equipo, ni al modo tal. O sea, ha hecho cambios. No, es igual, mira, te lo digo. Se me quedó pillado en el modo mi equipo, se me quedó pillado en un campeonato de F2, se me quedó pillado en el modo repetición. Hola, en el modo repetición. Joder. Madre mía. Con mods, sin mods, no hay patrón. O sea, es tremendo. Bueno, pues... empresas de videojuegos de coches alternativas a F1 2020. Aquí abajo, ¿ha visto Javier? ¿Te has fijado que hay un banner aquí abajo? Un hueco vacío. Hay un hueco vacío. ¿Dónde entraría un banner? ¿Dos o incluso tres? No, los que hagan falta. Yo lo pregunto. Mira, ¿veis aquí, por ejemplo, el nombre de este último seguidor? Pues imaginaos un cartel mucho más grande, con una marca que pague dinero. Marcas, no os gustáis. Javier, ¿te gustan las marcas? Me gustan las marcas siempre que no sean Codemasters. ¡Hombre, no! Me estoy suicidando aquí. ¡Que es mi canal! ¡Esa persona no es la responsable del canal! ¡Esa no es! ¡Esta es una ajena! ¡Un loco! ¡Se me ha colado! ¡Ay! Tengo que hacer un comando marca. Sí, tengo que hacer un comando marca. ¡Ay, Dios mío! Bueno. Yo me pensaba en ese momento, ¿dónde está la competencia? Porque yo decía, es que no puedo seguir jugando. No podía jugar. Ya, ¿dónde está la competencia? ¿Cuál es mi alternativa? Ninguna. Tengo que seguir comiéndome los crasheos. Esto me pasa a mí, tío. Me pasa mucho. ¿Dónde está la competencia? No sé si te pasa a ti, que yo digo, voy a jugar a enchufar el volante y automáticamente voy al Fórmula 1. Y joder, hay otras opciones. Pero como que no voy a por ellas nunca, tío. Por alguna razón, al final el que van a meter es el Fórmula 1, macho. Y me cansa la IA, me cansan cosas, pero... Partamos de la base de que a nosotros nos encanta la Fórmula 1. Entonces, claro, queremos jugar a Fórmula 1 y el único juego que tiene licencias oficiales de la Fórmula 1 es el Fórmula 1. También. De Codemasters. También. Yo sí que es verdad, bueno, yo acepto cosas, incluso en competiciones, le he estado dando en Navidades un poco. Está bastante guapo, pero bueno, sí. A mí lo que me gusta es Fórmula 1. Entonces, yo necesito, si este juego no va, pues una alternativa de otra marca. Ya. Hombre, a ver, va a seguir haciendo loco de Masters, ¿eh? Ya lo sé. O sea, que al final, que tenga otros supervisores, sí, claro. Pero... El título al final, o sea, no es broma porque es lo que pienso, pero joder, yo soy consciente de que EA no va a cambiar mucho, creo. No. Pero que es verdad que yo, el primer pensamiento que se me vino a la cabeza era ese, ¿eh? Digo, ¿dónde está la alternativa? Sí, porque yo pensé, si esto sigue ocurriendo, por suerte el siguiente gran premio que he grabado lo he podido grabar bien. Lo he cambiado a disco duro, lo he cambiado la ubicación del juego, pero si esto sigue pasando, imagínate que sigue pasando y que se me hace imposible jugar, yo diría, ¿cuál es mi alternativa? No tengo. Mods tengo que... de refactor o alguna mierda de esas. No, pero eso no aplica. Yo necesito el juego con las licencias, ¿no? Ya, que sí, te entiendo. No sé. Ya, tío. Es verdad que no... Que molaría que hubiera competencia, ¿no? Yo, fíjate, a mí me gustaría que hubiera un Pro Evolution competencia. Claro, exacto. Pues, aunque no tuviera todas las licencias, que las podía meter con pero, el juego.
Claro. ¿Sabes? Algo así. Hombre, que haría el servicio completamente en ese caso. Pues claro, la gente dirá, no, pero en el asiento de cosas pueden meter un modo de la temporada. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Que tenga el formato de un campeonato con todo cómo funciona, tal, por defecto el juego. Y que luego. Tiene... Y que los coches sean Alpone, Ferrari. No me importa, Ferrari. Ya lo cambiaré yo. Claro, ya lo cambiaré yo. No me importa. McTucken o McLuken o McLuren. Que Aston Martin se llame Mercedes, me da igual, ¿vale? Pero. No, pero es exactamente ese el espíritu que hace. O sea, hace falta otro juego que no tenga, que haga como el Pro, que ponga todo igual, pero con los nombres cambiados. Y eso tú ya es. En tu ordenador, bueno, los que tenemos la suerte de jugarlo en PC, pues le ponemos los mods. Bueno, y oye, en Play en el Pro puedes cambiarlo también, ¿eh? Bueno, sí, cierto, en Play también se puede, o sea, en consola. Menos en Xbox no se puede, por alguna razón, no aceptan pendrives. No sé si en la Series X no lo sé, en la One y en la 360 no se podía. El caso es que hace falta eso. Ahora, no es por nada, pero a mí me vendría de cine. O sea, yo, hostia, se abriría un abanico de contenido alternativo. No, por probar. A lo mejor luego es peor. En otras cosas, ¿sabes? O mejor. A lo mejor ya, gráficamente es peor, pero te diviertes más jugando. Es que no sé, hay muchos factores, tío. Bueno, sí, pero yo siempre tendré mi opción A, que puede ser Codemaster, pero tener la otra ahí, pues está bien. Tener la opción, macho. Tenemos que hacer un día un vídeo, Javi, diciendo nombres y equipos de ese hipotético juego de la Fórmula 1. Buah, eso sería muy divertido, porque me encantan, tío, los nombres estos de... Vamos a acabar, si quieres, con una noticia, porque ahora que la gente, cuando vea este vídeo en diferido, ya se habrá ido. Es verdad que hay una noticia importante, la acaba de pasar Julio. Lo de McLaren y la Fórmula E, ¿lo has visto? No, no lo he visto. A ver, básicamente, creo que hay algo de confusión. McLaren lo que ha hecho es reservarse un hueco para la temporada 2022-2023 en la Fórmula E. Pero no anunciar que va a haber equipo. Digamos que... Ha cogido una plaza de aparcamiento y ya verá si deja el coche, ¿vale? Ajá. Puede ser como equipo propio, puede ser en alianza con otro, puede ser, en fin, veremos. Yo no sé qué decir, o sea, tampoco se sabe nada, simplemente que ha cogido ese hueco, ya está. Que ya lo hizo Mercedes. Hombre, en su día. Es un paso, ¿eh? Un paso sí. Candado. Mercedes lo hizo en su día y luego terminó entrando a la Fórmula E, ¿eh? Así que, bueno. Seguramente. Hombre, desde luego también siento que la Fórmula E necesita marcas, ¿eh? Porque se han ido todas. Perdona, es que he leído el nombre y me he reído. Aston Martínez. Toro Azul. Es que, tío, la gente es muy imaginativa, ¿eh? Omega Romeo. Omega Romeo. Ferrari. Estaría muy bien. Alemania Flecha Gris. Rojo Toro. Suena Pro Evolution total, ¿eh? Wow. Rojo Toro suena... Fons, hoy es mi cumple, hoy que volví a la clase. Felicidades, quick. 14.55. Qué grande, qué grande. Vaca rojo, tío. Ah, es verdad, lo de Rich Energy no lo has comentado, pero porque, es verdad, hoy se supone que iban a anunciar Rich Energy con qué equipo de la Fórmula 1 o con qué cosa de la Fórmula 1 se asociaban. ¿Pero Rich Energy en serio va a continuar? No me lo puedo. No sé, no, o sea, salía el Barbas ayer, el William Story este, sentado en un sofá en el peor plano posible de la historia de la realización audiovisual. O sea, salía como. Estaba él aquí a esta altura sentado. Y una pared hasta aquí, ¿sabes? Una cosa terrible de ver. Yo lo compartí ayer, si eso lo miráis en mi Twitter. Y nada, y diciendo eso, que tienen preparado, que después de la alianza con Haas, no sé qué, que tienen preparado una vuelta, que mañana lo anunciaban, tal. Que yo sepa, a estas horas no se anuncia nada. No sé. Igual luego este Bólidos queda caduco porque anuncian que entran con Alpine. Pues ¿te imaginas? Rich Energy patrocinador de Fernando Alonso. No, por favor. Poder pesadillas con eso, ¿eh? La mayor pesadilla, prefiero que vuelva a Honda, tío. ¿Eh? Hostia, no sé qué es peor. Prefiero que vuelva a McLaren Honda. Madre mía. En fin, que no he comentado mucho de esto porque no se sabe nada. Llevamos 1:20, Javier. Hostia, pues puede ser, no sé, está cerca de ser más largo sin haber habido gran premio. Esto es increíble, ¿eh? ¿Cómo? Que está cerca de ser el bólido más. No sé cuánto dura el más largo que hemos hecho, pero tiene que estar por ahí, ¿eh? No lo sé. Tampoco solemos saber qué número es el que hacemos, como para saber la duración. No hay directo, pero que no empecemos preguntando. Hora y media no solemos llegar, ¿eh? No, algo menos. Queremos lo justo para que la gente se divierta. Es 1:20. 1:20, 1:20. Ya está. No. Más hecha. Uf. Toro Beta está muy bien. Toro Beta está muy bien. De nombre. Hostia, tío, también voy a estar. Dejadme en paz. Pero que te quieren, nada más que quieren darte producto gratis. Acéptalo. No, es que lo que quieren es hacerme una encuesta de satisfacción de que ha estado aquí el técnico esta mañana. ¿Y qué tal estás? ¿Eres de satisfecho? Sí, lo han arreglado. Pues ya está. Pues mandarles un mensaje de ¿me queréis dejar en paz? Que ya lo habéis arreglado.
pesados. A ver, estuve sin internet desde ayer a las 7 hasta hoy. ¿Qué dices? Pues sí, sí. Hola. ¿Y cómo han ido? Ah, bueno, allí no ha nevado, ¿no? Por cierto, no hemos hablado de la nieve al final. No, no, no. Aquí, o sea, aquí en Andalucía, en Jerez, nada, ni en Andalucía. No. Allí sí, allí me cuentan que mal, ¿eh? No, yo no puedo ir a trabajar, estoy teletrabajando ahora. Ya, no, no, está claro, hasta arriba, o sea, medio metro de nieve, es una locura. Es una locura. Sí. Igual somos el primer podcast de esta semana, en general de internet, que no ha hablado de la nieve. Bueno, pues menos mal que has sacado el tema. Menos mal, tío. No, si no me... no, es que yo cuando me has preguntado, la primera pregunta en directo ha sido: te voy a hacer una, no sé qué me has dicho, te voy a hacer una pregunta. ¿Verdad? Y yo me voy a decir, vale, me voy a decir algo de la nieve, pensé. Pero no. No, no, no. Es verdad. Bueno, me gusta sorprenderte, Javier. Estoy mirando a quién hacerle una raid. Si encuentras a alguien. Pero sí, pero presta atención a quién se suscribe, es más importante. ¿Se ha suscrito alguien? ¡Ay, de Molina! Perdón, no me ha sonado, perdón, perdón. Muchas gracias de Molina por esos dos mesazos comprar. Muchas gracias por ese apoyo. Menos mal que estoy yo aquí. Filomena o el pecho de botas. Filomena o el pecho de botas. Está feo eso. Está feo. Está feo. Pecho de botas, pues. Pobrecito, el pecho de botas, seguramente. Seguramente. En fin, ¿qué es esto de Rich Energy? OMG Racing. Que no ha pasado nada. Que eso, que bienvenido de Molina. Bueno, dos mesazos ya. Qué gran decisión, la verdad. Cuando ya pruebas un mes, tienes que probar otro, Javi. Claro. Y luego otro. Por eso otro. Tengo yo ya. No sé cuántos llevo yo ya. ¿Se puede ver eso? Creo que sí, en tu apartado de suscripciones por ahí. O incluso si mandas un mensaje, te sale, creo. ¿No? Es verdad. O sea, si yo pongo aquí las ventajas. ¿No? Uh-huh. Sí, ahí lo pone. A ver cuánto. 7 meses, ojito. Sí, señor. Joder, ahí tío, esto pasa rapidísimo, ¿eh? Yo, cuando hagas tú un directo alguna vez, me suscribiré al tuyo. A lo mejor en 2022, ¿sabes? ¿Quién sabe? El próximo directo nunca se sabe cuándo va a ser. Y luego el siguiente bolidor de estos, pues será antes de que empiece la temporada, sin duda, porque los aplazamientos. No, claro, no, la ni lo hemos comentado. Es que habrá directo, claro. Sí, sí. Sí. Seguiremos haciéndolo. Yo por mí ya te digo, yo una vez a la semana, si quieres, lo hacemos. Que a esta gente por lo yo, que sale. Ahora estoy un poco más liado, pero bueno. O sea, no sé si una vez a la semana, pero. Bueno, ¿y qué es más importante, Javier? ¿Ganar dinero en mi canal de Twitch o tu vida? Por supuesto que. La ventaja. Y en el tuyo también, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. De hecho, el próximo es en el mío, así es que. Es verdad. Cierto. Pues. ¿A quién hacemos la raid, tío? No lo sé. O a quien tú quieras. Al final. Mira, he visto a un tío que sigo yo, que tiene un canal de YouTube de videojuegos. Que es bastante grande, pero en Twitch no tiene mucha gente, así que se voy a hacer a él. Si te molan así los juegos clásicos y tal, no sé cómo vas tú en tema clásico, Javier. Bueno. Pues un tío que se llama Harm. Harm V2 aquí. Y es bastante. Bastante crack. O sea, tiene tops muy bonitos. De los juegos más bonitos de X videoconsola tal. Y mola mucho verlos, el tío. Además que intenta ser. Es todo lo contrario a nosotros, Javi, porque este tío se esfuerza mucho en dar los datos lo más objetivo posible y no dar su opinión. Y tú y yo somos al revés. Tú y yo somos al revés. Así que un despropósito. Bueno. Os manda su canal. Yo no le sigo en Twitch, la verdad. Me acabo de dar cuenta que tiene Twitch. He visto su nombre de usuario, le he visto que está ahí. De verdad, este. No, pero no sabía que tenía Twitch. Así que nada, si queréis ir para allá, chicos, pues lo veis y le saludáis de mi parte. Es decir, de parte de Fons de Fórmula Fons y que beba agua. Gracias a todos por otro episodio más de Bólidos que surja. El próximo será en el canal de Javi. Y nada. Y despide tú, anda, Javi. Yo no, hombre, es tu canal. No, pero despide, despídeme a los de YouTube. Ah, yo no, vale, sé qué decirles. Bueno, pues nada, que somos buenísimos. Hay un poquito de humildad, ¿no? y así se acaba, o sea, paso. Nada, ha sido un despropósito, pero bueno, el inicio del directo, pero bueno. Mejoraremos, mejoraremos. Va a estar gracioso. Hasta luego, gente. Os hago la raid y nos vemos en otro directo. Venga, hasta luego.